tardes nuevamente, les agradezco muchísimo su presencia. En nombre de Gabriel Varela y Roma, presentamos esta nueva obra, El Salto del Tigre. Le agradezco su apoyo al Nacional Monte de Piedad, que va a estar como sponsor con nosotros dentro de la obra. Vamos a hacer esta comedia de Santiago Moncada, que es un importante autor español, autor de otras obras como Entre Mujeres, La Muchacha Sin Retorno, El Matrimonio Perjudica Seriamente la Salud. Esta obra, su título original es Violines y Trompetas, se montó en España. Para su montaje en México, invitamos al director Juan Carlos Ariza, que es de España, para montar esta obra. Pues tengo la oportunidad de contar con la confianza de Mark Thatcher, que lo hemos estado esperando a que terminara la novela Qué Pobres Tan Ricos. Creo que todo el público lo espera ahorita en toda la provincia. Es para mí un honor trabajar con él por primera vez. Le agradezco mucho a Sergio Boy y que nuevamente trabajemos juntos después de que pues, hicimos una exitosísima gira de más de 80 fechas con una escena conmovida hace unos añitos. Ahora refrendamos con esta nueva obra. Con Cecilia Galeano, que de verdad tenía muchísimas ganas de trabajar con ella. Creo que es una espléndida comediante y en esta obra pues lo va a demostrar con un personaje muy fuerte que alternará con el amuleto de la suerte que es Lorena Herrera, que pues ya hemos hecho también otras obras anteriormente, todas muy exitosas. Espero que esta no sea la excepción. Con Sherlyn, que viene retrasado ahorita en el tráfico, pero que ya debe estar llegado, con un personaje que también pues va a impactar muchísimo. Gina Varela, que repito conmigo pues, aquí en la familia, con esta comedia tan divertida. Estrenamos el próximo 11 de julio aquí en el Distrito Federal, en el Centro Cultural Telmex, en el Teatro 1. Vamos a hacer una sola función para todos los medios y para toda la prensa, invitados. Y después comenzamos una gira el próximo 16 de julio, estaremos en Pachuca, el 17 en León, el 18 San Luis, 19 Aguascalientes, el 20 estamos en Puebla, 21 y 22 Guadalajara, 24 y 25 Monterrey. El 28 trabajamos en Hermosillo, 29 en Río Colorado, el 30 en Ensenada, 31 en Mexicali, 1 y 2 Tijuana. Después nos vamos a los Estados Unidos, estaremos en la ciudad de Los Ángeles, en Miami, en Chicago, en Nueva York, y por primera vez abriremos plaza, la producción Varela y Loba, en Colombia, presentándonos en Bogotá y en Medellín con esta divertidísima comedia. Les agradezco muchísimo su apoyo, como siempre, gracias por estar aquí. Gracias por apoyar el teatro. Y pues aquí se los dejo para que me pregunten a Mark Thatcher por qué aceptó hacer esta obra. ¡Dale! ¡Ponte! ¡Sáquele pronta! ¡Es un aplauso! ¡Sí! Están muy acostumbrados a pensar. Sí, como pueden ver, es una gira relajada, ¿no? Hay espacio para el descanso. Pero sí, muchísimas gracias realmente por estar aquí a todos nuestros compañeros de prensa. Díganme, ¿alguna duda que tengan acerca de la obra o algo así? O les comento, pero bueno, es una obra que es muy entretenida, es una obra que de verdad está escrita muy bien pensada por Santiago Moncada, es un gran dramaturgo que nos regala esta comedia que es para pensar, que es realmente divertida y que se la van a pasar muy bien gracias a la situación que están viviendo estos cuatro personajes que se revelan en la vida, ¿no? Es una historia en donde mi personaje, Gabriel, es un músico bastante mediocre, bastante triste con la vida, que no logra sus sueños, que no logra sus cometidos y se enreda precisamente en una situación bastante comprometedora con su compadre, amigo y maestro, Sergio Boy, que es el papel de Rafael, y su esposa, en ese momento, que es Irene Cecilia Galeano. Y como tal, pues... Es una historia en donde el mejor amigo le permite serle infiel con su esposa a su mejor amigo. Entonces, digamos que es cuando uno dice, qué cosa tan elegante, qué cosa tan bonita. Y gracias a una situación que ya poco a poco iremos conociendo con los demás personajes, pero sí puedo decirles que mi personaje de Gabriel es un personaje que está entrando en una crisis de los 40, que es un enamoradizo, que es una persona que todavía siente que puede soñar y que puede lograr las cosas que a los 20 no logró, y ahí es donde pues se da cuenta de su fracaso. Entonces es un personaje que tiene un vaivén emocional muy interesante, muy padre, y que es una de las grandes razones por las cuales yo acepté estar en esta obra,
por la, además del prestigio de lo que son, de lo que son las producciones Varela, ¿no? Con el señor Gabriel y con toda su familia que ya de antaño nos han ofrecido siempre un muy buen teatro en nuestro país. Entonces, pues esa y varias otras razones que iremos descubriendo poco a poco durante la, la función, es lo que les pienso ofrecer con esta obra, además de los otros personajes que realmente son divertidos por lo que sucede acá. Porque creo que si a cualquiera de nosotros nos sucediera lo que sucede sobre el escenario, estaríamos en muchos problemas. Y eso es lo que nos, eso es lo que nos parece muy divertido. ¿Usted, señor Roy? Hable algo de bueno, feliz de estar nuevamente haciendo teatro, después de también de hacer una exitosa gira con un monólogo. Ahora nuevamente nos encontramos con Gabriel, precisamente hicimos una gira exitosísima con la abuela. Y, y bueno, muy contento de hacer esta obra de Moncada, de traer pues ya ganas desde hace mucho tiempo alguna de sus obras, y mira, precisamente se nos vino a dar esta. Le agradezco la confianza a Gabriel. Y es una obra divertidísima, es alta comedia, está muy bien escrita, no es una obra donde se hagan los chistosos los actores, los personajes, sino la, la misma situación que va llevando a la comedia, que es lo que me parece sensacional. Es, es algo que en estos momentos el Teatro de México necesita de todo el apoyo de todos nosotros, de todos ustedes, del público, y abrir un mercado en el teatro en Estados Unidos es verdaderamente interesante porque hay muchísima gente allá que lo único que tiene de repente son bailes y este tipo de cosas. Que bueno, la gente también quiere ver teatro, quiere ver a sus actores favoritos en la pantalla chica, en las giras de teatro. Y qué bueno que Gabriel se esté dando la tarea para abrir esa maravillosa, ese filón maravilloso que es todo ese público mexicano, latino en los Estados Unidos, para que podamos hacer muchísimo teatro por esas latitudes. Y bueno, la ventaja de ir a Sudamérica, que también me parece sensacional, porque todos nuestros trabajos se ven por allá, sabemos de los grandes éxitos que se tienen, que tienen las novelas, las telenovelas por esos países, pero nunca palpamos, nunca estamos en una ocasión donde me iba a estar, cuando fui a pedirle un aumento de sueldo, le digo, ¿y por qué? Porque estuvo muy bien la novela, fue muy exitosa, y porque además estaba bien, y dice, mira, pendejo, yo te pago por hacer las cosas bien, por hacer las cosas mal, y además déjame decirte que yo no he estado con dinero, yo no he estado con imagen, y ahorita Varela pues está utilizando la imagen que tenemos los actores de Televisa, porque de ahí somos desde hace mucho tiempo, para venir a disfrutar de esos grandes éxitos que se tienen por esos maravillosos países. Gracias por venir. Cecilia Galeano, cuéntanos algo. Ya, ¿qué más le puedo decir? Digo, de la obra creo que quedó muy clara que es una gran oportunidad para mí, aparte de que me encanta hacer teatro. Es una oportunidad porque no es totalmente diferente a lo que hago, que no es el chiste cuando entro al señor Goyri ya listo y preparado para que se rían, sino son situaciones cómicas en donde se necesita de una actuación que me voy a tener que esmerar mucho más y que tengo un director increíble, entonces espero sorprenderlos. Y Irene es la mujer de Rafael, de Sergio Goyri, y es una mujer que está... pues ya está como aburrida de su marido porque su marido no le cumple nada. Entonces, qué mejor que agarrar el amigo de tu marido para que quede todo en familia, ¿verdad? Y se lo permite, y entonces Gabriel es como más joven, como un tigre, entonces se interesa hasta que llega, que todavía no llegó Jerlín, pero hasta que llega Jerlín y me arregla todo mi plan. Pero la verdad es una obra muy divertida, me encanta estar en esta obra porque bueno, vuelvo a compartir una experiencia con Mark, con Lore, que también trabajamos juntos, Sergio Goyri, todo mi respeto, Ginita, el señor Varela, que por primera vez estoy trabajando con ellos, en el cual hicimos un grupo increíble que nos estamos divirtiendo mucho.
el gran director que lo van a escuchar ahorita, que es entremeo español y venezolano, que habla todo así, que nos dirige increíble con una paciencia, que creo que está sacando muchas cosas de mí que yo creo que conocía. Entonces espero que les guste, se van a venir a divertir, es para toda la familia, todos creo que sí tenemos que apoyar el teatro para hacer cosas diferentes. Gracias. La supergüera, que es mi amuleto. ¿Qué me cuentas, supergüera? Una vez más. Pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Agradecidísima con Gabriel, ¿verdad? Que fue quien me, ahora sí que me dio mi primera oportunidad en teatro, de volver a trabajar nuevamente con el señor Sergio Goyri, al cual yo creo que todos tenemos siempre mucho que aprenderle, porque es un gran mentor. Feliz de compartir nuevamente con Gina, con Ceci, que ya estuvimos en otra obra, y bueno, con todo este elenco que hay una muy buena energía, gracias a Gabriel por haber traído ese maravilloso director desde España, porque lamentablemente, como yo le decía, pocas veces tiene uno la oportunidad de que nos dirijan. A veces hay directores que no nos dirigen, ¿no? Entonces estoy encantada porque realmente nos está dirigiendo, y estoy aprendiendo bastante. Es una comedia preciosa de situaciones, y bueno, yo voy a estar alternando, vamos a estar alternando el personaje yo y Ceci, algunas fechas las dará ella y otras las haré yo, y encantada de esta gira tan grande que vamos a hacer por todo Estados Unidos, de poder que ese público hispano que está por allá, que nos ve en la tele o en las películas, que nos pueda ver en vivo en una obra de teatro. Así que gracias por esta oportunidad de esta obra, El Salto del Tigre. Hola, buenas tardes. Pues yo feliz, encantada de estar trabajando una vez más en una producción de Gabriel Varela, mi hermano. Y pues qué mejor que acompañada de este gran elenco de puros actores que he admirado y que además estamos pasándola increíble y estamos formando un equipo en el que nos estamos divirtiendo tanto. Y sobre todo tener el privilegio de que me dirija el señor Juan Carlos Ariza, que es este director maravilloso y con tanto prestigio. La verdad es que es una gran oportunidad para mí, y bueno, pues poder compartir el escenario con todos ellos para mí es un gran regalo, y bueno, pues esperando ansiosamente ir a todas estas ciudades y a todos estos países. La verdad es maravilloso poder llegar a Centro, Sudamérica, Estados Unidos, y sobre todo, bueno, pues a toda la gente de provincia que siempre está esperando con tanto cariño a sus artistas queridos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí, y esperemos que El Salto del Tigre sea todo un éxito. El director, que es de España, macho. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que nunca había estado en México. Es la primera vez que estoy en México y estoy absolutamente enamorado de este país. Es una cosa grave, hermano. Me encanta México, me encanta su gente. Me he encontrado con unos actores de una calidad excepcional, unos actores buenísimos. Estoy muy entusiasmado de estar aquí, de poder comprobar que el teatro en México es muy importante. Hay una oferta de teatro verdaderamente grande. Siento que es un lugar de los mejores en el mundo para hacer teatro, créanme. México tiene una tradición teatral, una infraestructura y una industria teatral que sé que muchos me cuentan que de momento está viviendo no su mejor hora, pero les puedo asegurar que tienen un teatro para envidiar. Y se los digo desde la perspectiva de Europa, donde hay tanta tradición y tanto dinero para hacer teatro, dinero público. Cosa que aquí en nuestros países no es tan así, pero sin embargo la vida teatral de México me tiene verdaderamente impresionado, y los felicito a todos por ello. Estamos trabajando en El Salto del Tigre, que es una comedia de una comedia de situación, como decía Goyri, en la tradición de la alta comedia, muy divertida, que te hace pensar, que no te suelta ni un solo instante. Y creo que ya voy a tener que dejar de hablar porque ha llegado alguien muy famoso. La que todos miren que llegó. Ven, embarazada, ¿no? Foto de una vez. Acá. Foto. Acá. Niños, perdónenme todos. Vengo de los gentes. Andale. Bueno, solo me resta darle las gracias a señor
Gabriel Varela por darme la oportunidad de estar en México, por tener esta maravillosa experiencia aquí. Les estamos preparando una puesta en escena. ¿Están tomando el escenario? Eso fue con Chalín. Les estamos preparando una puesta en escena muy moderna, muy acorde con lo que se está haciendo en el teatro en el mundo ahora mismo. Y esperamos que se diviertan, que es la idea. Nosotros nos estamos divirtiendo. Muchas gracias. ¿Y Sherlyn, qué hace con el ángel de María? Bueno, así como mi llegada, igual María, llega en un momento que no debe llegar a deshacer esta vida que tienen tan organizada, este par de güeyes torcidos de la cabeza, que son, junto con Irene, que están locos los tres, y yo creo que María, dentro de todos los personajes, es la más aterrizada. No pretende casarse, no pretende tener hijos, no pretende que se enamore, ni quiere sexo y punto y se acabó. Me parece bastante objetiva y clara. En el momento que él se enamora, ya no le gusta, y entonces empieza a ponerse buena la situación. Les quiero dar las gracias, les quiero decir que Cecilia Galeana y yo estamos haciendo un plan para apoderarnos de la televisión los fines de semana y así poder hacerle toda la promoción a nuestra obra. Cecilia se la va a hacer el sábado, yo se la voy a hacer el domingo. Yo triunfaré. Y Gabriel. Y nosotros estamos muy contentos. La verdad es que, como lo pueden ver, el elenco está padrísimo. Le agradezco mucho a nuestro director, que es una chulada, que ya está teniendo algunos mexicanos. Y que así como lo ven, de músico, con sus lentecitos, ya cada vez dicen chupas, sientas, chiles, o sea. Ya aparece Rafael Inclán. Estamos muy agradecidos. Gracias, Gabriel. Gracias, señor Goyri. Gracias, Mark. Gracias, Lorena. Gracias, Cecilia. Estamos haciendo un salto del tigre muy divertido y les vamos a saltar en todas sus ciudades muy pronto. Gracias. Algo que nos faltó decir, que sí es bien importante, que también de lo que hablábamos del prestigio de las producciones Varela, es que sí realmente van a ver un espectáculo, además de una obra de teatro común y corriente, porque sí hay cuatro cambios en el escenario, todo es móvil, todo es el mecánico, hay 15 actores en escena, donde tenemos un ensamble de 10 personas que van a estar obviamente cruzando el escenario de lado a lado, y de verdad, pues esto era lo último que... y un bicitaxi que manejará Xochitl, ¿no? Entonces sí, bueno, lo último que quería decirles es recomendarles que vengan a ver lo que las producciones Varela están proponiendo para México, para esta nueva forma de ofrecerle teatro a México, como bien decía el maestro Juan Carlos, que sí, realmente nos está haciendo ver el mundo del teatro de una manera distinta, viniendo desde España y con las oportunidades que tenemos aquí en México de llenar esta cantidad de teatros y de darle todo este trabajo a estos actores que tenemos aquí maravillosos, de verdad podemos empezar a abrir una brecha nueva dentro de lo que es la comedia aquí en México.